Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva. Les cuento que bueno, la competencia Miss Grand Internacional continúa su curso. Ya hemos presenciado varios eventos donde hay muchas candidatas que realmente están sobresaliendo. Por eso les traigo a mi top 20, esas candidatas que yo realmente pienso que por su desempeño, por su desenvolvimiento hasta el momento, van a estar dentro de ese cuadro final, dándolo todo por ser la próxima Miss Grand Internacional 2024. Y comenzando mi top 20 está Guatemala, una de las rubias más preciosas, siempre lo he dicho, esta mujer realmente se está destacando, está haciendo un trabajo increíble, me gusta cómo se ve, cómo se proyecta, una chica muy segura que realmente va para el baile. Otra que me encanta también es Filipina. Filipina ha llegado arrasando en la competencia, una excelente pasarela, una proyección escénica única. Esta mujer es preciosísima y está demostrando que quiere también esa corona de Miss Grand Internacional. Otra que está en mi top 20 es Perú. Me parece bellísima, una de las latinas fuertes en esta competencia es la peruana. Ella quiere ir por ese bat-to-bat. Ella quiere ser la próxima sucesora de la Miss Grand Internacional 2023. Creo que lo puede lograr, lo está haciendo increíble. Otra que me parece bellísima es República Dominicana. Para mí también va a estar dentro de este cuadro del top 20. El trabajo que está haciendo esta chica es impecable. Una excelente pasarela que tiene esta mujer. Realmente fue preparadísima a esta competencia. Otra que me fascina y una de las máximas es India. Me parece bellísima. Creo que tiene grandes posibilidades de poder alzarse con esa corona del Miss Grand Internacional por su belleza, por su porte, por su elegancia. Es toda una reina. Otra que me fascina es Colombia. Colombia también está haciendo un trabajo increíble. Ha venido subiendo durante los últimos días. Esta mujer realmente está perfilándose como una de las máximas. Y creo que este año Colombia vuelve y juega y va a estar dentro del top 20 de esta competencia. No sé si gane Colombia, pero realmente está haciendo un trabajo increíble y va a estar en el cuadro final. Otra que me parece preciosísima es Indonesia. Indonesia es esa candidata que puede estar muy fácilmente en el top 5. Me parece bellísima, imponente, elegante. Ya va a estar en el top 20. Sí, porque sí. Realmente el trabajo que ha hecho ha sido increíble y está fuerte por la corona. Otra es España. Esta mujer también va a estar seguramente dentro de ese top 20. Y es una también de las máximas a llevarse a la corona en el Gran Internacional por su belleza. De verdad que me encanta cómo se ve y cómo ha lucido durante estos días. Curazao, una morena bellísima, espectacular. Ella tiene que estar dentro de ese cuadro final. Una mujer que realmente tiene todo para ganar. Otra que me encanta es Puerto Rico. De verdad que la competencia de traje de baño Puerto Rico demostró que ella va a estar dentro del top 20 de esta competencia. Una mujer que lo dio todo. Fue una de mis favoritas en esa competencia. Aquí está Junaida Kingdom. Esta mujer es bellísima, me parece que tiene un rostro precioso, también ha venido subiendo en estos últimos días, me parece que lo está haciendo increíble. Aquí está El Salvador. El Salvador también en la competencia de traje de baño lo dio todo. Para mí El Salvador va a estar este año en este cuadro final del top 20, dándolo todo por la corona de Miss Grand Internacional. Es una mujer bellísima. Y las vírgenes tienen un rostro preciosísimo esta chica. La quiero ver dentro de ese cuadro final, la quiero ver en el top 20 dándolo todo por esa corona. Aquí está Myanmar. Myanmar va a estar ahí también peleándose ese cupo. Una mujer bellísima, una mujer que también ha estado destacando en esta competencia internacional. México, cuerpazo, rostro tiene esta chica. Ella va a estar porque va a estar en ese top 20. Miren el porte de reina que tiene esta mujer. Francia es bellísima y me encanta esta chica. Esta morena es un espectáculo. Esta mujer realmente va para el baile y lo está haciendo increíble. Otra que me gusta bastante es Paraguay. Me parece una chica muy angelical, muy dulce. Es verdad que Paraguay también es una mujer que puede darnos sorpresa. Yo ni hasta el momento la veo en el top 20. Aquí está Venezuela, otra que va directo a ese top 20 de la competencia de Miss Grand Internacional Venezuela por su desempeño, por ser bella, por ser elegante, por ser fina y por ese impacto que tiene. Aquí está Tailandia, la de la casa, que realmente la vamos a ver en el cuadro final. Es una chica muy auténtica que nos ha dado muchísimo show y realmente se ha robado las miradas en esta competencia. Lo está haciendo increíble. Para mí Tailandia merece estar en ese cuadro final.
Aquí está Brasil. Brasil realmente es una mujer sexy, una chica que tiene una excelente pasarela y que realmente también va a estar dentro de este cuadro final.